Burrito Palpa Producciones está en Cajamarquía, Pasco, Perú, en el barrio Abancay, en la casa del mayordomo de Semana Santa, la señora Macaria Bernachea Hilario. Y aquí ya vemos que ya han hecho los arcos, eso es para llevar a la iglesia y así para sacar a la imagen. Bueno, acá vemos a los vecinos, están preparando con ricas hierbas aromáticas. Y de esa manera está preparado el arco. Y aquí vemos a todos los señores que están preparando el arco. Le vamos a preguntar a cada uno de los vecinos para que nos informe sobre esta costumbre de la tierra de Cajamarquía, Pasco, Perú. Ella es la mayordoma de Semana Santa, la señora Macaria Bernachea Hilario. Vecina, buenas tardes. Estamos acá, Palpa Producciones, para ser difundido a nivel nacional y internacional que Semana Santa se va a distribuir a nivel mundial. Ya, más bien, gracias a toda familia. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, acá al señor firmador, ¿no? Y a todas acá mis familias que están presentes conmigo. Gracias, les digo, en este armacuy, este costumbre es armacuy de todo, de la Semana Santa. Por favor, estamos armando tres personas, tres mayordomos estamos, papá. Más bien, gracias a todos ustedes que están acá presentes, me agradezco. No sabré cómo devolver su guachque, papá. Ese es todo lo que quiero. Me siento bien emocionada. Gracias. Ya, gracias. Muchas gracias. Un vecino, Modesto León. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, señor Zurrito Producciones, y también a toda la familia, a todos los vecinos que estamos acá presentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por confiar en mi persona. Yo también soy poblano y quiero que este video, se difunda a nivel nacional e internacional. Palpa Producciones lo va a hacer por medio de YouTube. Más bien quería, señor, unas palabritas más o menos del costumbre que lleva. ¿Por qué le hacen ese amarro a una madera con estas hierbas aromáticas? Bueno, ese es un tradicional y un costumbre que años que estamos, esta tradición se va cultivando. No, es uno de los abuelitos, de los abuelos ancestros que siguen para adelante con esta costumbre. Entonces, el costumbre es amarrar en el arco, en un palo, ese es para poder nosotros allá en la iglesia amarrar un arco. Entonces va a haber también, señor Zurrito Producciones, a la hora que nosotros amarramos todos, son tres funcionarios lo que hacen esta costumbre. No, cada año, ese es como piano y ese es como guionera, y cada día ese es un costumbre bastante. Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo que estamos haciendo este costumbre, señor Zurrito Producción. Yo Modesto, ¿podrías informarnos cómo se llaman las hierbas que están poniendo? Porque la verdad no conocemos, yo también soy paisano, bueno, pero puedes informarnos. Así es. Bueno, acá lo que tenemos, este es nuestro cedrón. Ese es nuestro remedio, donde todo curativo. Aromático. También tenemos nuestro enojo. ¿No? Y tenemos también una otra hierba que es borrajas, ¿no? Ese borrajas, ese es curativo. Todo este es solamente, ese es para poder curarnos todo el mal que teníamos, señor Zurrito Producción. O sea, mejor dicho, están preparados los arcos a base de hierbas aromáticas. Aromáticos y curativos. Curativos. Así es. Bueno, muchas gracias, pues ya no quiero interrumpirles. Creo que va a seguir más el trabajo y vamos a ir a la iglesia. Más bien dejamos por rato. Muchas gracias, señor Modesto. Listo, a nombre de Zurrito Palpa Producciones, en Cajamarquía, Pasco, Perú, para el mundo. Muchas gracias. Terminaron, armar el arco. Están todos y tomamos un lonchecito ya para llevar el arco a la iglesia. Ahí están las personas que han ayudado, todos con su lonchecito. Me ayudó más repartiendo sus panes, sus lonches. Ahí va a estar, ahí va a escuchar. ¿Qué? 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 ¿Qué?
Si no les tocó más aire, ya no ya. Muy tarde, hace un estrés de abajo, a buscar a este hombre, ya, chorado. ¿Cuánto viniste de por la guardia? ¿Se viniste bien? Ya te pasa, ya te van para amarrar todo. Vaya, que chacondo, pues, ¿sabes? Bueno. Lento, vaya. Mataste la otra cara para que te vayas matando la suya. Ay, ay, ay. Ese es Sobito Producción. Ay, ay. Ese es el costumbre que estamos llevando el arco. Vamos, 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 vamos. Ay, ay. Ya va a dar los premios de mañana. Los arcos ya van llegando a la iglesia que acaba de hacer el armado de este de Jueves Santo. Ya, 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 Floy. Ahí está en la iglesia matriz de Cajamarquía, ya poniendo los arcos. Dentro de poco ya entrará a la iglesia para hacer el armado. Adelante. Muchas gracias a la confianza de Cajamarquía. Hoy día estamos en un costumbre que se llama Armacuy. Estos son los arcos de los tres mayordomos que se va a armar dentro de la iglesia, una capilla. En esta vez tenemos la entrevista acá de un mayordomo, y él mismo va a decir el nombre, esa parte de quién. Señor, buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes. Señor de prensa, nombre de los funcionarios, Roger Guido Palpa y la señora Jimmy Grados Carbochuco. Ellos son los mayordomos del costumbre, de la tradición, están cumpliendo. Muchas gracias. Lo que quería preguntarle, es una Semana Santa, están haciendo en conjunto, creo, acá hay tres mayordomos. Entonces, sí, en conjunto, ¿podría explicarme? ¿Qué es que van a armar dentro de la iglesia? Sí, vamos a armar una capilla adornada de pura hierba de Cajamarquilla. Los tres mayordomos, miércoles, jueves y viernes. Ahora, mayordomo de mayordomía de nosotros es el día viernes. Muy bien, mayordomo del día viernes es. Sí. Entonces estamos empezando. Familia Guido. Familia Guido. Sí. Ya, muchas gracias. Aquí vemos al segundo funcionario y él mismo va a decir mayordomo de quién es ese. Señor, buenas tardes. Su nombre, por favor. Buenas tardes, Eustacio Mendoza Rivera. Está hablando, ¿no? Y el funcionario, Walter Guerrero. Y su esposa, Sosima Mendoza Franco. Lucy Mendoza Franco. Bueno, muchas gracias. Es una tradición de Semana Santa en Cajamarquía. Creo que se han juntado los tres mayordomos que van a hacer un solo. Que van a armar la capilla, ¿no es así, amigo? Sí, efectivamente, casualmente eso todo está armado ya, los arcos, ese es con los remedios que verdaderamente nace ahí, las plantaciones, todo ya, los arcos ya preparados ya. Muchas gracias, amigo. El representante, el tercer mayordomo, él mismo vamos a preguntarle, él va a explicar. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Es un costumbre de tradición de Cajamarquía por Semana Santa. He visto que acá son tres mayordomos y uno de ellos es usted. ¿Podría explicarme el nombre del mayordomo? Bueno, el mayordomo es la señora Macaria Bernatea, ¿no? Lo que está viendo. Y como yo, como representante, como mandador, no, ese es del día de Jueves Santo, que estamos ahí que viendo todo el arco que teníamos, ese ya una vez más es el puro remedio, el curativo para todo
este cura todo clase de mal, ¿no? Entonces ese es el sello que tiene los señores mayordomos. Y eso es todo lo que puede decirte el señor Camarofo, señor Solista Producciones. Vemos por acá este flor. ¿Podría explicarme cómo se llama este flor y para qué sirve? Ya, bueno, este es un tradicional que teníamos nosotros como teníamos nuestro marco. ¿Su nombre? Este llámate maceta. Maceta tenemos, ¿no? Este, cada funcionario tenemos esta tradición que lleva este maceta en nuestro arco. Muy bien, muchas gracias. También quedo agradecido a todo pueblo de Cajamarquía que tienen confianza, que este video será compartido a nivel nacional y internacional por Nueva Chile. Muchas gracias, ustedes ya pronto estarán viendo el video que le estamos haciendo el día de hoy por Semana Santa en Cajamarquía, Zorrito Palpa Producciones. Gracias a todos. Muchas gracias también, señor Zorrito Producciones. Así vamos haciendo el ingreso a la iglesia para ya empezar a construir. Va entrando de uno en uno los arcos. Estamos viendo que están haciendo el ingreso y después ya estaremos viendo todo construido, cómo va quedando. Se van llegando todos los arcos. Tenemos 18 arcos que vienen para esta construcción. De la iglesia Matriz de Cajamarquía. Para la bandera. Vale, un poquito.
Ya, papá. A ver, espera, a ver. Tanto lo que es este viernes y miércoles. Buenos días, mis amigos. Hoy día jueves santo, estamos en la casa del mayordomo Macaria Pernachea. Y de esta manera empezamos el día. Están todos los vecinos, amigos, todo lo que se ha hecho presente. Están haciendo el labor para la cocina y más el costumbre de la mazamorra. Por acá vemos que es un almuerzo. Directamente de Cajamarquía. Para señores, acaba la otra fogata con el perol que está destinado ya para la mazamorra. Para el aguadito. Rectifico, es primero para el almuerzo el aguadito. Acá las vecindades, todos ponen la mano para que sea la fiesta y pasen en armonía. Ahí van todos los presentes, así van todos. Ahí está la casa de la mayordoma, ahí están las vecinas. Todos ponen la mano para que de esa manera la fiesta realice. Así están todos los presentes, amigos, familiares, vecinos. Por esta hora es el momento. Ya van a pasar, ya desayunar me imagino, y después pasamos ya a sacar nuestro santo sepulcro, que es de la iglesia matriz en la plaza principal de Cajamarquía. Zorrito Palpa Producciones de Cajamarquía para el mundo. Pasamos a la parte cocina de la familia Bernachea Delgado. Brevemente vamos a ver al mayordomo, el señor. ¿Tu nombre? Davis Delgado Bernachea. Muy bien, un gusto saludarte y conocernos. Hasta la cabeza. Estás de mayordomo de piano, parte costumbre de Cajamarquía. ¿Qué me dice usted sobre esto? Sí, buenos días. Agradecerles a mi familia, ¿no? Que se dieron el tiempo de venir a visitar y también de paso recibir la Semana Santa por acá, por Cajamarquía, por la costumbre que tenemos cada uno de nosotros. Y qué más de decir, sí, agarré este cargo conjuntamente con mi mamá y estamos haciendo prevalecer la costumbre, ¿no? Y que siga así, para adelante. Que no se olvide. Que Cajamarquía surja con esto y muchas gracias. Valores y costumbres, valores que no se olvide, ¿no? Claro, sí, siempre. Gracias. Muchas gracias. Por acá también vemos a la mayordoma de Guionera, a la señora Macaria Bernachea Hilario. Hilario. También, ¿no? Gracias, digo acá a toda mi familia que han llegado, gracias, dejando de hacer de todo, está conmigo. No sabré cómo agradecerle a todos. Me siento bien emocionado, me encuentro lado de mis hijos, de mi yerno, de toda mi familia acá, de mi Tipifania Bernachea, su hija, su yerno, está acá apoyándome. Ha llegado desde Ayacucho, han venido para que miren esa costumbre. Gracias, más bien. Alza la cabeza, Nata, porque mi hijo, ¿qué sabes? Ellos son directamente de Ayacucho. De Ayacucho, visitando Ayacucho. Cajamarquía, por su costumbre, por su Semana Santa. Me imagino que van a ir bien agradecidos de este pueblo humilde. Claro. El rinconcito de Perú, para el mundo. Ahí está mi tía desde Huancayo, también está llegando ahorita, mi tía desde Huancayo, mi tía Aquilina. Una familia más. Señora, buenos días, ¿su nombre? ¿Tu nombre, mamita? Allá, es Flor Hilario Carhuachuco. ¿De dónde vienes, mami? Yo vengo de Huancayo. ¿Para que miras la Semana Santa? Para ver la Semana Santa en Cajamarquía. Qué bien, señor. Porque me gusta. Muy bien. Sí. Entonces está recibido bien por la familia, por tu hermano, por tu prima, por toda la familia que estamos reunidos. Ojalá que espero que vaya la fiesta. Para que conozca Cajamarquía en el mundo. Ajá. Porque Palpa Producciones va a transmitir vía YouTube y Facebook. Para el mundo, para conocer costumbre de Cajamarquía. Señora, buenos días, ¿su nombre? Vení, Bernachea Hilario, ¿dónde está?
¿De qué parte de usted radica? Yo de Unión estoy viniendo, papito. En esta parte nos acercamos a la fogata, número uno se puede decir, y acá encontramos a la cocinera. Ella nos va a decir algo de tradición de esta fiesta, nos puede decir también qué comida va a preparar. Señora, buenos días, ¿su nombre? Buenos días, me llamo Angélica Condor. Somos estas cocineras de la señora Maca, Almachea, está haciendo su Semana Santa. Es una costumbre del pueblo. Y nuestra tradición es preparar nuestro desayuno, nuestro almuerzo. Estamos haciendo pollo a la parrilla, cazuela, después haciendo mazamorra de arroz y el higo. Muy bien, señora, muchas gracias. Voy a pasar por otro lado. Gracias. Pasamos acá por la segunda fogata. Acá vemos los pollos que va a ser comido para allá. Todos los vecindarios. Todos ponen la mano. Acá el señor que está moviendo la fogata. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos.
despertamos, cambia. Ya, ya, un cinco, Ramón. Vamos. ¿Dónde está Flor? Para comer el ternero, que se junte con el vecino de casa,
hasta completar el número de personas y cada uno comerá su ración hasta terminar. Será un animal sin defecto, más de un año, cordero o cabrito. Lo guardará hasta el día 14 del mes. Y congregada toda la comunidad de Israel lo bajará a la tradición. Tomará la sangre y la rociará por todo el marco del puerto, de la casa donde lo vayan a comer. Esa noche comerán la carne, asada, comerán pan sin levadura y verduras amargas. Y lo comerán así, las cinturas de mira, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el pasto del Señor. Esa noche yo pasaré por todo el país de Egipto, donde muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, la sangre servirá de señal en las casas donde esté. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, no lo tocará. La plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo de Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos vamos a repetir la siguiente lectura. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Todos. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Todos. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclavo. Rompiste mis cadenas. Todo el cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre. Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Todos, el cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor Jesús, pónganse de pie. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, siendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya se había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñe. Luego, echando agua en un lavatorio, se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándolos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, lávame los pies, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo el que está limpio, también ustedes están limpios, aunque no todos.
porque sabían quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Entonces me llaman el Maestro y el Señor, y bien, y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que la hicieran, unos también lo harán. Palabra del Señor. Cosas muy importantes que la gente a veces no lo va a comprender nunca. Y les digo esto porque si nosotros comprendiéramos, las iglesias estarían llenas. Nosotros, les digo, somos cristianos costumbristas, pero no somos cristianos de fe. Por ejemplo, yo también era un cristiano costumbrista. Por ejemplo, yo ya hoy día jueves ya estaba en mi pueblo. Desde 3 años, 4 años en mi pueblo, la Semana Santa. Hoy día en la noche el sacerdote hace el lavatorio de los pies, hace la misa y salimos toda la noche en procesión. Allá la costumbre, no, ahorita a las 10 de la mañana, 11, se llama estandarte. No sé qué se significará, pero el estandarte son dos familias que se encargan, por ejemplo, de comprar ceras larguitas, y reparten a todo el pueblo, pero reparten a las personas mayores de 10 años, 11 años. Y cuando llega la noche, salimos en procesión con la cera. Y cuando acaba la procesión, pues acabamos a las, qué sé yo, 3, 5 de la mañana, se acababa todo alrededor del pueblo, con tu cera, con la cera que has acompañado, vas a la casa del que te repartió y te da dulces de durazno, de calabaza, y te da un plato de 7 chupes. Ahí está el maestro, segunditos, ¿no? De zapallo, así. Así. Yo era cristiano costumbrista, pero no era cristiano por fe. Mi mamá me decía: vamos, es nuestra costumbre ir al pueblo. Y ese es el problema de nosotros. Vamos a ver, ¿qué ha recibido? Y lo he transmitido. Eso es una tradición y una costumbre. Es algo que yo lo he recibido y lo estoy transmitiendo. A mí me gustaría, saben, que resuciten sus tatarabuelos. Y van a ver cómo nos jalarían las orejas por haber madurado muchas fiestas. No crean que serían contentos. ¿Qué ha recibido como tradición? Esa es la tradición, la misa. No está diciendo procesión, no está diciendo alcoholismo, no, no. La tradición que yo recibí es celebrar la misa. Está diciendo el apóstol Pablo. Pablo lo recibió de los apóstoles. ¿Los apóstoles lo recibieron de quién? De Jesús. Que en la noche también tomó el cáliz, un poco de vino, y selló una alianza con su sangre. ¿De qué está hablando? ¿De qué tradición? De la Santa Misa. Es decir, ¿cuál es la costumbre y la tradición que debe vivir un cristiano? ¿Qué es? ¿He dicho? La misa. Hoy se celebra, hoy día, eso. El inicio de que Jesús, un Jueves Santo, hizo la Santa Cena, la Santa Misa. Mírenla. Yo cuando estaba en Huariaca, ahora que estoy en Huariaca, el primer año
Poisito, mi costumbre es que yo ponga focos grandes alrededor de la iglesia. Mi costumbre, ustedes son los plagiones. Eso lo hace Juan. ¿Cuánto tiras? 2.800 se tiraban a la gente en cada noche. Y dejaba malogrado el yeso de la iglesia, dejaba malogrado todo el contorno de la iglesia, las carabinas. Díganme ustedes, ¿los antiguos habían hecho ese adorno en una iglesia? No, porque no había luz eléctrica. Nos hemos asumido, hay veces, algunas cosas que no hemos pasado. Es la primera lección, ¿eh? No hemos pasado, ¿qué cosa? De la costumbre a la fe verdadera. A la fe verdadera, no hemos pasado, ¿no? Por lo tanto, lo primero que se celebra hoy día, ¿qué cosa es? La última cena. A ver, todos, ¿qué se celebra hoy día? Pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús dejó la última cena? A ver, vamos a ver. Esto es interesante. Si hoy día agarran, ¿no? Si hoy día aprenden esto, tu vida va a ser feliz. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús iba a pasar. Ahí está. Vamos a tratar por ahí. Vamos a ver. Atentos, ¿ah? Amita. Pachi. Jesús estaba cabezón. Decía, ¿qué voy a hacer para que la gente me espere hasta que yo vuelva? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes que dejar a tus hijos solos por 2 días, por ejemplo? Tienes que ver algo para que alguien lo cuide, para que esté pendiente, ¿no? Tú vas a limpiar esto, vas a hacer esto. Ayer ya los acá les he puesto el mismo ejemplo y les decía, voy a poner cámara, padre, me decía, ay, sí, ya los voy a vigilar a todos, que todos están haciendo, y decía, los de acá, ¿no? Entonces Jesús estaba así, ¿qué cosa les dejo para que me recuerden? Para que me esperen hasta que yo vuelva. Entonces Jesús dijo, ¿y qué está en la Biblia? Lo que les estoy diciendo es bíblico, no les estoy engañando. Lo ha leído el hermano, tanto en Pablo como en el Evangelio. ¿Qué dice? Jesús tomó un pan y dijo, este es mi cuerpo. Ahí está. Y hay una palabra abajo que es muy importante, no nos detenemos en eso. Hagan esto en conmemoración mía. Tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre. Cáliz, vino. Mi sangre. Y dice otra vez, hagan esto hasta que yo vuelva. Cada vez, escuchen bien, cada vez que se celebra la misa, ¿qué pasa? Nosotros nos hacemos... No, somos hijos de Dios ya. Cada vez que nosotros celebramos la misa, estamos como si fuésemos los apóstoles. Se repite, se vuelve a vivir ese mismo instante. Miren, es interesante. Jesús lo quiso así. Y ahora entonces, a ver, para los inteligentes, ¿cuándo se celebrará entonces la última misa? Cuando llegue Jesús. Ya está. Cuando llegue Jesús, ya no habrá misa. Él es la misa. Él es la misa. ¿Y quién lo puede hacer la misa? Esa es la otra parte que se aprende hoy día. La misa lo puede hacer solamente un sacerdote. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué mayordomo no va a hacer su misa solito? A mí me da cólera, me da bronca, me da risa. Me dice, padrecito, yo quiero mi misa. Te toma el cáliz, toma, hagas tu misa. No, no es tu misa, es la misa. Y si yo ofrezco la misa, es para
Vamos a ver esto. ¿Cómo? Sí. El sacerdote es el único que puede celebrar, ¿qué cosa? La Santa Misa. Dios lo ha elegido. Es como, por ejemplo, le llamó a Josué para que se prepare a ser sacerdote. Y el sacerdote no es una persona así, allá, como los pastores, ¿no? Hoy día el Señor me ha tocado, he sentido la conversión, gloria a Dios, mañana pongo en mi casa iglesia. No, cochinadas no. No se la crea. Para que uno se forme para sacerdote, no es fácil. Les voy a comentar, para que ustedes sepan. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Pontius Pilato, fue crucificado, muerto sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y en la vida eterna. Amén. Pidamos por esta misa que ofrece Macaria Bernechea, su hijo Davis de Gran y toda su familia. Roguemos al Señor. Por ustedes, pasen de la costumbre a la fe, les va a ser muy bien. Roguemos al Señor. Hoy la última cena de Jesús. No me vayan a contestar como ya de acá, que es el día de acá. Por si acaso, después de la última cena, Jesús se va a morir. ¿No? Y al Señor le digo, a ver, ¿quién ha muerto entonces el jueves? ¿Quién ha muerto? Le digo, el jueves santo. ¡Ala! Dice la Señora. Tenemos que hacer duelo por Jesús. Termino hoy día el jueves santo. Jesús muere. Mañana, día de duelo. Hasta el día sábado es duelo. Domingo ya de resurrección, ¿no? Cuiden esos días de la fe. Roguemos al Señor. Pidamos también al Señor en este día por todos los sacerdotes. Reza hoy día por el que te bautizó. Reza por el que te confirmó. Reza por el que te hará la misa. Tal vez una vez por semana, donde estés. No es fácil ser sacerdote. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por los sacerdotes, que sean servidores, que también estén disponibles al servicio del pueblo. Roguemos al Señor. Y tengan cuidado de tener la tentación de, en vez de pedir servicio, pedir sus caprichos. El demonio se mete en los caprichos de un pueblo. Al demonio no le gusta que estemos bien, sacerdote y pueblo, no le gusta. El demonio es signo de división, va a buscar siempre pelear. ¿Cómo goza el demonio cuando el sacerdote con el pueblo se pelea? Nosotros tenemos que unirnos cada vez más. Roguemos al Señor. Y todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, tomen asiento, cantamos. Que prepare el altar para nuestra última cena. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro la cena del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Señor. El Señor esté con ustedes. Levanten el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
El que tanto es justo, necesitado, santo, santo, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por él que en su palabra existe todas las cosas y todo lo que hace, para que todo hombre se honra de los divinos santos, fuera Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Maestro. Santo, santo, santo es el nombre, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ponte en sus manos, vamos a consagrar este pan y este vino, como nos dejó esta tradición Jesús, y en especial a sus sacerdotes, para alimentar al pueblo de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que baje tu Espíritu Santo y puedas convertir este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, tomó el cáliz con un poco de vino, lo pasó y les dijo: tomen, beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de Cristo. Acuérdate, Padre, del Papa Francisco hoy día. Bendice su ministerio sacerdotal, a nuestro obispo Luis, a todos los sacerdotes que conocemos, hemos conocido y conoceremos. Fortalécelos, Señor, en este día. Ten misericordia de todos nosotros, y en especial de Macaria, de su hijo Davis y de todos los que hacen posible nuestra Semana Santa. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos el Padre Nuestro. Todos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos vivir en paz, unidos, sacerdote, pueblo, pueblo, sacerdote. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu. Se puede dar un saludo de paz. Es momento de amar, también de perdonar. Es momento de amar, también de perdonar. Todo en Cristo que es justa y vida, todo en Cristo que es justa y paz, todo en Cristo que es justa y vida, todo en Cristo que es justa y vida.
paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús que se quedó entre nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vino. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Jesús nos guarden y nos lleven a la vida eterna. Amén. Las personas que van a comulgar se acercan, por favor. Las demás tomen asiento y cantamos. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos.
Renovados con esta santa misa, Señor, en el día de la pasión de tu Hijo, te pedimos nos acompañes todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Antes de terminar la misa, siempre les voy a encargar a Josué, ¿no? Cuiden, ordenenlo bien, que les acompañen sus rezos. Hoy también va a venir un profesor de religión. Creo que hoy día es en vigilia, todo de la noche, pues, ¿no? Entonces también para que les acompañe a rezar y orar, ¿ya? Muy bien. Lo que estaba un poquito preocupadito es, no se han acercado para el domingo, para la misa. No sé quién estará encargado, lo van a hacer la misa, no lo van a hacer. Hasta ahorita no tengo nada. Si alguien sabe algo, pues que me comunique para poner en la agenda, ¿no? Este año no hay, o ya vemos qué hago con Josué, ¿no? Me avisa, ¿ya? Muchas gracias a quien ha dado la misa, a Macaria y a Davis, se acercan para bendecirlos y todos, acérquense para la bendición, ¿ya? Que Dios les bendiga mucho, ¿ya? Valoren la misa, valoren su fe. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Que Dios les bendiga, ¿ya? Gracias. Sin el flash ahora. Dios haga su parte. Salir feo. Bendiga. Salir bien, ¿no? ¿Cuándo? Señores de la mesa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Zorrito Palma Producciones, presente en Cajamarquía. Gracias. Buen provecho con todos los que están almorzando. Gracias. En la casa de la mayordoma. Hora de Vituti, hora de Vituti. Buen provecho con todos, buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Está rico. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen provecho, buen provecho.
Buen provecho, buen provecho. Muchas gracias, señor. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buenas tardes, buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Señora de la mesa, buenas tardes de nuevo. Ahí va con el rico pollo. Buen provecho a todos, buen provecho. Buen provecho con el pollito. Muchas gracias. Señores, buen provecho con el pollo. Gracias. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Vamos, vamos. Vamos. Buen provecho. Pecho izquierdo, pecho izquierdo. Buen provecho. ¿Ibas comiendo? Buen provecho. Gracias. Buen provecho a todos. Buen provecho. Buen provecho con el pollo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Producciones, gracias. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. El mayordomo Nazaria Bernachea. Macaria Bernachea. Macaria Bernachea. Hilario. Barrio Abancay. Ahí. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho a todos. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias, está riquísimo, está rico. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. 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 Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. 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 Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. 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 Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, primito. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, chunchos. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Muy buenas tardes, señoras autoridades. Acá termina nuestro juego de escucho mi papá. Hay que hacer ahora el que va para la buena, pero ya hacemos un quiz más atrasado, ¿no? Procede. Hay que acelerar los apis para que se. Procede, procede.
estamos de duelo. Hermano comunero de Cajamarquía, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Eso es primero, felicitar a nuestro mayordomo de nuestro Jueves Santo. Felicitar a la señora Macaria Bernachea y a su digno hijo, al señor Tevis Delgado. Felicitamos, señores, de cada uno de nosotros a ellos por este esfuerzo, por esta costumbre lo que están haciendo, por esta costumbre, ¿no?, que nunca se acaba. Y gracias que día puede acabar, señores, ¿no? Y también felicitar a todos los visitantes, tanto de distintos lugares, que han venido nuestros paisanos de Lima, ¿no?, de aquí de Huánuco, quizás excepto de estas localidades. Les felicito a cada uno de ustedes ver esta costumbre. También decirle a las señores autoridades, ¿no?, empezando con nuestro costumbre, ¿no?, y todos los pedidos de nuestro señor mandador. Entonces, nuestros señores campo teniente, asignamos su nueva mesa. A ver, señor mandador. A ver, señor teniente. A ver. Gracias, señores mandadores, señor funcionario, señor Saristán, señores autoridades, señor presidente, con sus miembros, tanto alcalde con sus miembros, muy buenas tardes. Bueno, señor mandador, gracias por tu invitación. Bueno, voy a ser como segundo campo y un regidor y un balterno.
Bien, sí. ¿Los restos aquí para la comisión? Los restos es comisión, ya. Señor sacristán. Muchas gracias. Pues, vamos. Pasa a la mesa, señora. Ya, también sí, gracias. Vamos a un campo. Ya. Señor campo. Algo allá. A ver. Te permito. Seguimos. Segundo campo. Con nuestra costumbre. Vamos a tener nuestro, la palabra de nuestro señor presidente de la comunidad. Y señores autoridades, nuevamente estamos acá en su mesa, por invitación. Y nosotros, con derecho, como autoridad tenemos que estar visto, mal visto, no sé. No tenemos que dar la cara en estas costumbres. Cuando somos autoridad, nos molestan. Cuando somos autoridad, siempre hay algunos intercambios. Pero sí, hay que ser sinvergüenza, como dice la autoridad, señores. Es sinvergüenza. Como dice la palabra, no hay que chuparnos. ¿Ah? Bien es cierto, hay críticas sobre críticas ante nosotros, ante autoridades. Pero sí, hay que ese crítica, señores, hay que alimarlo. ¿Ah? Si vamos a seguir para adelante, no vamos a hacer nada. Si no hay que alimarlo, hay que solución. Siempre hay errores, señores, por favor. Señores autoridades, no quiero cansarles. Gracias, señor funcionario, doña Macarieta. Gracias. Estamos acá. Gracias. Nosotros estamos designados para acompañarte. Todo es costumbre. En la noche en procesión. En todo aspecto nos estamos llanos y estamos conversando con toda nuestra autoridad. No quiero cansar, señores autoridades. Nada más. Gracias. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro presidente. Pasamos la palabra a nuestro. A nuestro señor alcalde. Bien, señores, reciban el cordial saludo de esta tarde. Primeramente, para agradecer a la familia de la señora Macaria Bernachea e hijo. En lo segundo, para felicitar por asumir este cargo. Yo pienso que al asumir este cargo estamos revalorando nuestras costumbres ancestrales. Y de la misma forma, invocarle a los demás, ¿no? Ponernos manos al pecho y asumir también esta responsabilidad. Ya sé que no es fácil, pero cuando uno tiene objetivos y hay fe, es posible. Una vez más, a todos agradecer por su concurrencia. Ya sé que han hecho otros grandes sacrificios por estar aquí, por vivir, por vivenciar lo que nosotros somos afortunados de vivenciar cada año. Entonces, una vez más, agradecer y felicitar a la señora Macaria Bernachea e hijo y a sus demás familias que también hacen el esfuerzo por sumarse a esta celebración. Gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. Felicitarle a la señora Macaria Bernachea, quien acompaña también al funcionario su hijo, Davis. Bien, hermanos comuneros, también autoridades, tanto municipio como comunal, tengan el saludo de la tarde. Bien, de repente, como autoridades, nosotros nos acogemos a esta costumbre. Este viene arrastrando de aquel tiempo pasado nuestros abuelos y tiene que seguir para adelante. Entonces, una vez más, agradecerle a ellos porque está cumpliendo con el costumbre del pueblo. Muchas gracias. Bueno, Bien, tíos, tías, tengan muy buenas tardes. Agradecerles de verdad infinitamente por la presencia del día de hoy de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Como hacían mención, la costumbre de nuestro pueblo se tiene que prevalecer, ¿no? O sea, se tiene que reforzar cada año más y más, no hay que perder esta costumbre. Y como este año nos tocó a nosotros, espero que todos los años sea así y que sea para mejora. Para mejora y para cosa que Cajamarquía esté bien visto, gracias aquí por la presencia
de las autoridades y todo, de todos ustedes. Como les decía, estamos bien vistos porque tenemos a una persona que nos hace público. O sea, ya no somos solamente acá, sino ya estamos vistos por las redes sociales. Gracias al tío Zorrito Palpa. Muchas gracias. ¿Y qué más decir? Hay que compartir y muchas gracias, de verdad. A ver, pueblo de Cajamarquía, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la familia Delgado Bernachea y Hilario, le damos la acogida a esta humilde casita que estamos aquí en el barrio de Abancay. Le tocó a mi hermana y a mi sobrino tener este cargo que verdaderamente es un fructífero para la comunidad y para el pueblo. Como escuchaba de acá de algunas autoridades en mesa diciendo que verdaderamente no se debe perder esta costumbre. Para los siguientes años también queremos invitar a todo el pueblo que siga con estas tradiciones y también agradecerle aquí a la mesa, a todos los representantes de nuestro querido pueblo de Cajamarquilla. La verdad, a mí me emociona mucho. También tuve mi época de pasar esta costumbre, gracias a mis padres. Y nuevamente lo estamos haciendo. Bueno, esperar por su gran colaboración de todos nosotros del pueblo, más que nada a la familia, a toda la familia que verdaderamente están aquí, es porque nos honra con su presencia cada uno de nosotros. Solamente quiero terminar agradeciéndole acá a las autoridades, al pueblo, a todos los familiares que han hecho lo posible de llegar desde muy lejos. Agradecerle una vez más. Bueno, esperemos, señores autoridades, que aquí cualquier cosa que ustedes quieran complacernos, lo vamos a recibir con gran corazón. Les agradezco una vez más y gracias a todos. Muchas gracias. No hay más participaciones. Bueno, señor mandador. A ver. Gracias. Muy bien, señores autoridades de este centro poblado de Cajamarquía, que esta costumbre, que muy bonito que tienen. A mí, sinceramente, me orgullece por esta costumbre bonito que tienen en este pueblo. Gracias, ¿no? Entonces, yo también soy una de las familias de esta familia Bernachea. Sí, de acá del pueblo vecino de Cajamarca y Arciacán. Estoy viniendo por la visita, por la familia que tiene este compromiso. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, señores autoridades, por esta costumbre que lo están haciendo. Entonces, ¿no? Qué bonito es la costumbre aquí. A veces cada pueblo tiene su costumbre, su diferencia de costumbres, ¿no? Más que sigue esa costumbre, ¿no? Esta costumbre que sigue para adelante más, con otros comuneros más, ¿no? Que deciden tomar este cargo, que no se pierde, que sigue para más adelante, que sigue más próximos, que sigue más desarrollando esta costumbre. Y nada más le digo, y gracias a también, me saludos acá a los señores funcionarios, a mi Macario Bermechea, a su hijo y más a su hijo. Y gracias más señores autoridades. Señor mandador, procede con el costumbre. Muy buenas tardes, cada uno con el nivel de autoridades. Acá nosotros que estamos siguiendo nuestra costumbre, hoy ya vamos a empezar con el jueves santo para la ciencia para parte de Pediano. Acá la señora, a mí me conviene que la señora, bella persona, por ella estamos, todos acá estamos reunidos. Sí, señor presidente, señor alcalde, señor autoridades, vamos a proceder con su llegada por parte de Piano. Muy bien, gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Procedemos, señor. Sí.
Gracias. Ahora, señor presidente. Salud.